Bien, seguimos en agenda parlamentaria. Tenemos lo último a esta hora en agenda parlamentaria porque nuestra compañera Rocío Martínez se encuentra con la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Luego de esta jornada maratónica, Rocío, adelante, muy buenas tardes. Gracias, Mario. Acaba de concluir la cuarta sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en la ciudad de Tarapoto. Precisamente nos acompaña la congresista Karina Beteta, quien preside esta importante comisión congresista. Han participado 4 gobernadores regionales y 25, quizás más, alcaldes. Ha sido una sesión bastante larga, pero muy productiva. Sí, efectivamente, hemos escuchado la sustentación de 4 gobernadores regionales y 26 alcaldes entre provinciales y distritales, quienes han tenido la oportunidad de plantear las necesidades que tienen en sus localidades, y nosotros el compromiso de poder trabajar al momento que se elabora el predictamen de la ley de presupuesto para el año fiscal 2018, recoger las inquietudes válidas que han sido planteadas por cada uno de los gobernadores y de los alcaldes. Agradecer a los colegas congresistas que hemos iniciado la sesión entre 9:30 y estamos culminando más de las 5 de la tarde. 12 congresistas presentes en esta larga sesión. Sí, efectivamente, han estado 13 congresistas, de los cuales creo es muy importante la muestra de preocupación y el compromiso que tenemos de trabajar en esta comisión y lograr un presupuesto descentralizado, buscando combatir la pobreza, la extrema pobreza que existe aún todavía en nuestro país. Congresista, hay muchas necesidades en cuanto al sector salud, en cuanto al sector educación, vías de comunicación, pero hay un problema común a las regiones, que es el tema de la desnutrición crónica infantil y la anemia en niños. Y usted habla también de desarrollo e inclusión social. ¿Qué es lo que está pasando en este sector? ¿Por qué se están registrando elevados porcentajes de desnutrición que traen un impacto irreversible en los niños? Hay muchos factores que complican este tema. Uno es el no tener el saneamiento básico, otro la falta de alimentación. Por ello es importante apostar por la agricultura, generar más fuente de trabajo para los padres de familia y con ello poder tener a nuestros niños bien alimentados y que los programas sociales realmente puedan lograr acabar estas brechas de desigualdad que existe aún en todo lo que concierne la alimentación. Existen muchos programas sociales, pero no está siendo efectivo. Entonces acá hay que hacer un balance, un análisis, y yo estoy seguro que dentro de la comisión, luego de aprobar la ley de presupuesto, nos centraremos a hacer este trabajo fiscalizador y con el objetivo de brindar mejor calidad de servicio a nuestros hermanos peruanos. Congresista, hay trabas también en la ejecución presupuestal, no todos pueden cumplir con esta ejecución a tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Han planteado incluso cambios en la normativa? Bueno, hay diversas artículos que quizás impiden que algunos gobernadores regionales puedan tener el tema de una licitación más corta. Lamentablemente la normatividad, hay pautas que se tiene que hacer, la convocatoria, luego a veces hay observaciones, entonces muchas veces te puede durar 3 a 4 meses y eso impide quizás el cumplimiento de el objetivo de que las obras que han sido transferidas, las inversiones públicas a los municipios, gobiernos regionales, no se ejecuten en ese periodo. Entonces habría que hacer un análisis a la ley de contrataciones, que en muchas de esta sesión se ha reiterado la preocupación por parte de los gobernadores y los alcaldes, y estaremos buscando normas que destraben la inversión pública. Congresista, ¿usted está de acuerdo con los planteamientos que han hecho los congresistas de que los gobiernos regionales deben promover la inversión privada también para generar puestos de trabajo y no solamente esperar la partida que les asigna el gobierno? Sí, por eso creo a través de proyectos productivos muy bien se puede dar apertura a mayor oportunidad de trabajo a las mujeres, a los jóvenes y también ampliar estas coberturas que puedan tener los gobiernos regionales. No todo es cemento, sino también tener las capacitaciones que permitan estar preparado a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, por ejemplo en el tema de violencia de género. No solamente el ministerio tiene que tener una asistencia de asesoramiento, sino que tiene que haber el acompañamiento con las casas de refugio, en estas casas de refugio implementar programas productivos para que podamos ir mejorando nuestra condición económica de cada uno de los ciudadanos. Bien, congresista, agradecemos su participación en el canal del Congreso de la República y con esto damos por concluida la transmisión.
transmisión en vivo de la cuarta sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto en la ciudad de Tarapoto. Adelante contigo, Mario, en estudios. Muchas gracias, Rocío, por esa transmisión ininterrumpida y también maratónica de esta sesión de la Comisión de Presupuesto. Rocío Martínez, con la cámara de Iván Bravo, nos han podido presentar esta sesión descentralizada extraordinaria. Muchas gracias, Rocío. 5 de la tarde.